Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas. Por aquí arriba te dejo Generación Truman, que es mi nueva cuenta de Instagram, por si me quieres seguir por ahí también. Y bueno, escucha, que yo tengo TikTok, pues no sé para qué lo tengo, porque, bueno, yo subo vídeos, ¿eh? Pero escucha, que es que soy muy boomer, que lo he dicho muchas veces, y resulta que ayer estaba viendo TikTok y me meto en una sección que pone menciones y comentarios y me doy cuenta de que un montón de gente me había etiquetado por lo menos en 50 vídeos, que yo digo, ¿esto qué es? Gente, seguidoras que me etiquetan en vídeos de otras personas que a lo mejor quieren que yo vea, porque a lo mejor quieren que los analice o que dé mi opinión. Y escucha, resulta que había un montón de gente que me había etiquetado en un vídeo de Marta Peñate. Ella se plantea, ¿no? Ella todavía no está embarazada ni nada, pero ella se planteaba qué es lo que haría si en el momento en que tuviese a su hijo, ¿no? Si lo expondría en redes sociales o no lo expondría. Pienso que todavía está a tiempo, ¿sabes? Ya que todavía no está ni siquiera embarazada, pienso que todavía está tiempo de cambiar de opinión, porque ya tiene bastante claro que lo va a exponer en redes sociales, ¿no? Y los argumentos que da, creo que por ahí va un poco equivocada. Bueno, el vídeo que vamos a escuchar es un directo de Marta Peñate, ¿vale? Y lo recoge TV Mandarina, ¿vale? La cuenta TV Mandarina de TikTok. ¿Todo sale bien? ¿Enseñarás al bebé? Pues mira, es una cosa que mi madre está completamente en contra, que mi madre no quiere que yo enseñe al bebé. Mi padre dice que tampoco, mi hermana también dice que no. Tony y yo, que somos los padres, decimos que sí, que lo vamos a enseñar. Lo primero, tú fíjate qué importante y qué significativo, ¿vale? Ella, bueno, le plantean esta pregunta, ¿no? Cuando nazca el bebé, ¿lo vas a enseñar? Y dice, Marta dice, pues mira, es una cosa que mis padres están completamente en contra, mi hermana completamente en contra, no quieren que lo enseñe, dice, pero Tony y yo, que seremos los padres, sí que lo queremos enseñar, ¿no? Supongo que la familia de Marta habrán visto y habrán vivido el lado positivo y el lado negativo de la fama, ¿vale? Lo habrán visto en Marta, lo habrán visto a lo mejor en ellos mismos, que les haya salpicado alguna cosa, no lo sé, no lo sé, pero por algún motivo esa familia de Marta es muy consciente de los peligros que puede haber en las redes sociales y es muy consciente del derecho a la privacidad de cada persona. Claro, Marta es, entiendo yo, la única que es famosa o conocida dentro de esta familia, a lo mejor no, ¿eh? Que es más conocida, ¿no? Que sale de un Gran Hermano, si no me equivoco, que también ha estado en una Isla de las Tentaciones, que constantemente, bueno, tiene un canal de Entimat. Entonces, Marta y Tony, que es su pareja, que también pertenece al mundo de la televisión y redes y tal, tienen como más normalizado el tema de exponer a los niños, porque ellos mismos se exponen. Pero claro, los niños son algo completamente diferente. Nuestro deber como padres es proteger a nuestros hijos, no exponerlos a peligros innecesarios. Pero es que mi hijo o mi hija, obviamente todo lo haré de una forma civilizada. Es decir, no me veréis echándole la bronca a mi hijo en un vídeo, en plan cuando le estoy echando la bronca. A ver, yo creo que ella misma no sabe muy bien explicar o no le salen muy bien las palabras y los argumentos del por qué quiere hacerlo. Ella solo tiene una cosa clara, ¿vale? Y solo hay una cosa que yo la veo decir sin titubear y con rotundidad, que es que yo quiero hacerlo. Entonces, ella dice una cosa constantemente, porque lo repite varias veces durante el directo, y es que, bueno, a ver, como diciendo, hay límites. Yo, por ejemplo, no enseñaría a mi hijo echándole la bronca. Nunca le enseñaría echándole la bronca, ¿no? Como diciendo cosas feas, ¿no? Y cosas que el niño pueda sentirse humillado, ¿no? De que los padres le echen la bronca delante de todo el mundo. O cosas así. O sea, tú fíjate dónde ponen el listón. El límite. El límite está en una bronca. Todo lo demás, todo lo que está por debajo de eso,
que echarle la bronca ya al niño, lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Uy, muchas veces, por desgracia, en muchos instapapis, instamamis. Pero todo lo que está por debajo de eso es como que está permitido, ¿no? O sea, todo, y ojo que todo es un espectro muy amplio, ¿eh? O sea, es un nivel de pérdida de privacidad brutal. Lo que a nuestros hijos le va a afectar el día de mañana no es únicamente ver cómo sus padres le echaban bronca. Tú imagínate contarle, explicar cosas de tus hijos a gente desconocida, porque al final estás ofreciendo a tu hijo a cientos de miles de desconocidos, gente extraña. No son tus amigos, no son nada tuyo. Es gente extraña, gente desconocida. Y tú con tu hijo vas a hacer así, toma. Ala, para ti. ¿Cómo? Lo enseñaría si no fuera una persona pública, me da coraje, porque es que encima, hoy en día, es la realidad, justo el otro día lo estaba pensando, que las fotografías de antes, las que nos hacían con la camarita, quedaban ahí para toda la vida. Ahora yo lo que tengo para mis recuerdos, por si se me rompe el disco duro. O sea, yo cuando quiero una foto para el resto de mi vida, lo subo. Yo respeto... Vale, aquí Marta está diciendo, a ver, es que si yo no fuera una persona pública, yo expondría a mi hijo. Bueno, pues mal también. En perfil público no hay que exponer a ningún niño, porque todo el contenido que tú subes a las redes sociales, pierdes el control sobre él. Entonces tú no sabes las fotos de tus hijos dónde pueden ir a parar. Y como tú tengas la desgracia de encontrar que a tu hijo le han hecho inteligencia artificial y te encuentras a tu hijo en un vídeo no por, o te encuentras a tu hijo en una página de pedos, no quieras saber lo que es eso. No lo quieras saber. Pero es que si eres una persona, si eres un personaje público, se multiplican los peligros que puede padecer tu hijo. El nivel de sobreexposición que va a tener un niño y el nivel de peligros al que va a estar sobreexpuesto un niño hijo de personas famosas o conocidas no es el mismo que de una persona anónima, y eso es así. Entonces ella dice, es que antes lo de las camaritas, ¿no? Dice, yo lo estaba pensando, el hecho de que antes... las fotos que te hacían con la camarita, dice, quedaban ahí para siempre. Dice, ahora mi forma de guardar recuerdos es subiéndolo a las redes sociales. Esta creencia que tienen algunas personas, porque es que esto lo he escuchado más de una vez, ¿no? Que mis redes sociales son el sitio donde yo guardo mis recuerdos. ¿Y dónde está la nube? ¿Y dónde está el disco duro de tu ordenador para sacar tus fotos y guardártelo ahí? O sea, no pongamos de excusa que hoy en día las redes sociales sirven para almacenar fotografías. No es cierto. Las redes sociales sirven para exhibir, para exponer al mundo lo que nosotros queremos exponer. Pero no sirven para guardar recuerdos. No podemos comparar las camaritas que decía Marta de antes, ¿no? Porque esas camaritas hacían fotografías, y esas fotografías las guardaban tus padres en un álbum de fotos. Y ese álbum lo veías tú, lo veían tus padres y lo veían como mucho la familia y nadie más. Hoy en día tú subes fotografías de tus hijos en las redes sociales y cualquiera puede hacer captura de pantalla y se las puede descargar y guardarlas en sus propios dispositivos y compartirlas con otras personas y hacer inteligencia artificial, por ejemplo, y poner a tu hijo en situaciones comprometidas. ¿Vale? Y todo eso no es una cosa que nosotros nos estemos flipando. Todo esto está pasando. Si no sois ajenos a las noticias y no sois ajenos a las últimas noticias, veréis la de barbaridades que se está haciendo con el tema de la inteligencia artificial. Ya sabéis que hay estudios que indican, estudios recientes, tanto de España como en Francia, que dicen que más del 50% del material incautado a redes de pedos, ¿vale?, son fotografías que no tienen nada de no por, no hay ningún desnudo, no, son fotografías normales y corrientes de niños y niñas que sus padres han compartido previamente en sus redes sociales. Entonces, si estos datos los queremos ignorar, tenemos un problema, ¿eh? Yo creo que por subir una foto de mi hijo, no creo que le vaya a quitar su privacidad. Considero que quitarle su privacidad es echarle la bronca en público. No. Mira, le están diciendo a Marta, dice, Marta, es que tu hijo tiene derecho a la privacidad.
cualquier niño tiene derecho a la privacidad. Y dice ella, es que eso es tan relativo. No, no es relativo, es un derecho. Es un derecho fundamental contemplado en la Constitución, ¿eh? Quiero decir, las leyes lo amparan, el derecho a la privacidad, a la propia imagen y al honor. Todos estos niños que vemos en las redes sociales, sus derechos fundamentales están siendo vulnerados, ¿eh? Lo que pasa es que Fiscalía está mirando hacia otro lado. Pero no significa que lo que estén haciendo los padres esté bien. Como ya nos grabamos hasta cagando, ¿sabes lo que te digo? Pues ya el concepto de privacidad que tenemos es cada vez menos. O sea, la privacidad es todo. Desde estar tumbado en el sofá de tu casa viendo la tele hasta estar lavándote los dientes tranquilamente en el lavabo. Entonces, claro, Marta dice algo que dice, yo no creo que esté vulnerando la privacidad de mi hijo por exponer una foto. No, una foto no. Yo no lo aconsejaría, pero evidentemente no se puede llamar a una persona, no, es que tú sobreexpones a tu hijo por enseñar una sola foto en redes sociales. Nadie en su sano juicio llamaría explotador a un padre o madre por colgar una fotografía de sus hijos de vez en cuando en las redes sociales. Nadie. Ahora bien, ¿sería capaz Marta de frenar en una sola fotografía? Porque yo creo que Marta, cuando dice que ella quiere exponer a su hijo, que ella sí que lo quiere mostrar, no se refiere a una sola fotografía. Marta, yo creo que se refiere a hacer lo que hacen las instamamis, pero con cierto límite, con ciertos límites. El límite de Marta, y lo vuelve a decir, dice, para mí la privacidad es no echarle la bronca a mi hijo delante de la gente. No, eso no es la privacidad. La privacidad es todo, como hemos dicho antes. Y lo que Marta menciona es ya un límite que ella misma se ha puesto en base a lo que ella cree que sería ya muy heavy, y ese límite es no echarle la bronca a su hijo. Pero tío, ¿y los hijos de Shakira y de Piqué? Que son Shakira y Piqué, ¿sabes? A ver, y esto, este ejemplo de, oye, pero ¿y los hijos de Shakira y Piqué? No es la primera vez que lo escucho. O sea, lo he escuchado ya, ¿eh? En otras personas, como poner el ejemplo de, oye, ¿y los hijos de Shakira y Piqué? ¿Qué? ¿Qué son los hijos de Shakira y Piqué? Como diciendo, más conocidos que ellos, poca gente hay, y mira, a los niños no les ha pasado nada. Es que, vamos a ver, que no les haya pasado nada a esos, a los hijos de los famosos, que no les haya pasado nada físicamente, hecho de que no les hayan secuestrado o no les hayan, no hayan sufrido abusos físicos, no significa que sus imágenes no hayan sido vulneradas, ¿eh? Esos niños son reconocidos en cualquier lado. Esos niños salen a la calle y esos niños sin protección no pueden salir. Es que por ponerlo así, el bautizo es igual. A lo mejor un niño no se quiere bautizar y lo bautiza. Dice, a ver, es que también, dice, el niño a lo mejor no quiere ser público, dice, pero es que a lo mejor sí. Bueno, pero es que lo primero no tiene solución y lo segundo sí. O sea, quiero decir, si tu hijo resulta que quiere ser público, bueno, pues que se ponga manos a la obra, ¿no? Que se apunte a un Gran Hermano, como hizo su madre, que se apunte a un reality, que se apunte a MasterChef, o simplemente que trate de crecer en redes sociales, que se abra un canal de videojuegos, yo qué sé. Pero si el niño no quería ser famoso y tú le has hecho, tú le has sometido a las redes sociales y le has estado grabando sin su conocimiento y sin su conocimiento desde que era pequeño, eso ya no se puede arreglar. La huella digital que tú dejas de tu hijo en las redes sociales y la identidad digital que tú le creas a tu hijo en las redes sociales, eso ya no se puede borrar. Tú ya no puedes decir, ah, cariño, que no querías ser famoso, bueno, pues borramos todo el contenido que hay tuyo en internet. Eso no se puede hacer. Y luego ya el tema, esto no es la primera vez que lo veo tampoco, el tema de comparar, decidir sobre exponer a tu hijo en las redes sociales al hecho de bautizarlo. Dice, el niño a lo mejor tampoco quería ser bautizado y mira, lo bautizó. Sí, cariño, pero yo dudo que el día de mañana tus hijos te dejen de hablar porque un día te pusieron un trajecito blanco, te llevaron a una iglesia y un señor con sotana te echó un poquito de agua por encima. Dudo que te queden muchos traumas de eso, ¿vale? Y dudo que eso te afecte a ti en tu vida futura. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Pero quiero decir, no es lo más normal ni lo más frecuente. No podemos comparar un bautizo, que es un día
¿vale? Y que aquello ni siquiera te acuerdas, al hecho de estar sobreexpuesto 24/7, día tras día, sometido aún a la mirada, ¿vale?, de cientos de miles de extraños, que esos extraños puedan hacer cualquier cosa con tus fotografías, con tu imagen, y tener una pérdida total y absoluta de tu privacidad 24/7, día tras día, mes tras mes, año tras año, durante toda tu puñetera infancia. De verdad, es que a mí, que me comparen el tema del bautizo con que tus padres te metan en redes sociales para adultos, donde aparte de perder la privacidad, estás sometido a una serie de peligros impresionantes, es que no es comparable. No solo no es comparable, sino que no entiendo cómo se puede llegar a esa conclusión. Hombre, yo veo a mi hijo que no quiere una foto, o que se corta, o que no quiere esto, obviamente no lo voy a obligar. Dice, claro, yo a lo mejor veo a mi hijo que no quiere que le saque una foto, evidentemente no le voy a obligar. Yo he visto mucha gente que obligan, ¿eh? Yo he visto a gente que obliga. Que el niño le dice que no quiero fotos y se tapa y se la sacan igual. Eso lo hemos visto todos, por desgracia, ¿eh?, a lo largo de estos años. Marta dice que ella no lo haría. Me lo creo, pero claro, ¿sabes qué pasa? Que un bebé que... Vamos a ver, un bebé que se va a poner la mano para taparse. Un bebé que es grabado desde el mismo momento de su nacimiento, no puede taparse, no puede decir que no. Hay una chica en Instagram que se llama Viola Dama sobre expones a tu hija, estás todo el día haciendo que tu hija saque reels, saque vídeos, saque de todo. Y aquí, ¿vale?, en este trozo, esto es, este vídeo lo he sacado de Salseo Factory, ¿vale? En este vídeo, Marta lo que dice es, dice, hay una influencer que yo sigo, que se llama Viola Dama o algo así, dice que, ostras, sobreexpone a su hija, dice, porque está todo el tiempo sacándola en reels, sacándola en stories, sacándola tal... O sea, ella ya está reconociendo que ahí hay una pérdida de privacidad. Yo eso no lo quiero hacer, pero a mí me sale, por ejemplo, una campaña de Dodot y por poner a mi hijo al lado me pagan 10.000 euros. Y es que yo esos 10.000 euros no me los quedaría nunca en mi puta vida para mí. Pero sí que se los metería a ella o a él en una cuenta. Está diciendo, bueno, es que hay cuentas que sobreexponen a sus hijos, ¿eh?, que los ponen a hacer reels, un reels y otro reels y otro reels, como diciendo, hay gente que ya lo hace demasiado, ¿no? Ojo, que el hecho de que haya gente como Verdelis que ha sobreexpuesto a sus hijos de una manera brutal, no significa que una persona que expone menos, pero que igualmente sobreexpone, no esté también vulnerando la privacidad de sus hijos, ¿eh? Quiero decir que no nos comparemos únicamente con gente que ya lo hace, o sea, a un nivel exagerado, porque a lo mejor nosotros lo estamos haciendo menos, pero igualmente estamos faltando al respeto a nuestros hijos, ¿eh? ¿Sabes? Y entonces ella dice, y yo, dice, yo eso no lo haría, pero, dice, a mí, por ejemplo, me viene una campaña de pañales, ¿no?, una marca de pañales, dice, y me paga 10.000 euros por poner a mi hijo ahí al lado, dice, y yo lo haría, dice, pero para guardarle ese dinero a mi hijo el día de mañana. Yo creo que el otro día Marta habló del dinero que tiene bastante pasta, dicho por ella, ¿eh? A mí eso me da igual. Yo creo que si quieres empezar a hacerle una cartillita a tus hijos para que el día de mañana tengan algo, no hace falta ponerles a trabajar. Yo creo que nosotros como padres, si somos privilegiados, ¿no?, de tener un trabajo donde cobremos dinero y podamos hacerle una cartilla a nuestros hijos, podemos hacerlo sin necesidad de que sea dinero ganado por nuestros propios hijos, ¿no? El tema está en que si aceptas una campaña donde te pagan 10.000 pavos por los pañales, vas a querer aceptar otra de, por ejemplo, leche de fórmula, y otra de un carrito de bebé, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y es muy difícil salir de esa dinámica en la cual constantemente se está utilizando a los niños para hacer publicidades. Porque tú me vas a decir que si caes en una campaña de 10.000 pavos para enseñar al niño, no lo vas a enseñar más. No lo vas a utilizar para más anuncios. Luego, de nuevo, ella podría decir, en televisión también hay niños haciendo campañas publicitarias, sí, pero esos niños, su trabajo está regulado.
esos niños están dados de alta de la seguridad social, su dinero va para la cuenta de ese niño, tienen una serie de horas estipuladas, en fin, tienen una serie de condiciones laborales aparte de un contrato. En las redes sociales eso no existe. En las redes sociales es lo que ella dice, dice, yo a mi hijo le metería ese dinero en una cartilla. Ya, pero hay padres que esto no lo hacen. Ella cree que metería el dinero a ese niño en una cartilla, pero ese niño realmente no tendría un contrato firmado, ¿entiendes? O sea, es como, tú de buena fe le guardarías ese dinero al niño en la cartilla, pero ¿ese niño tiene algún tipo de contrato? No, los contratos los firman los padres, no los niños. Sin embargo, son los niños los que están protagonizando ese anuncio. ¿Veis la diferencia entre los anuncios de los menores en televisión, que está todo regulado, todo bien estipulado y tal, y en las redes sociales donde los niños no tienen ninguna serie de condiciones laborales? Es que hay una diferencia brutal. Yo espero que Marta se lo piense. De aquí a que tenga el niño, yo espero que se lo piense, porque yo ya os digo, Marta, yo creo que ni siquiera está embarazada, aún está como en proceso, ¿no?, de quedarse embarazada. Entonces yo espero y tengo la fe y la esperanza de que Marta se lo piense bien y que le dé una vuelta de tuerca, de verdad, y que empecemos a pensar ya en nuestros hijos no como en algo que nos hace mucha ilusión enseñar, porque no son un bolso ni unos zapatos, no es un complemento, son seres humanos. Son personas individuales, ¿vale?, que requieren de nuestro cuidado. En fin, gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación, la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.